importante información cuando son las 5:48 a.m. Un joven de 22 años murió al recibir un disparo en la cabeza en la cooperativa Miami Beach del Guasmo Sur en Guayaquil. Amables televidentes, este crimen se registró a las 20:30 cuando un grupo de ciudadanos estaba conversando en el exterior de una vivienda. Al lugar llegaron sujetos armados en motocicletas y una camioneta. Unos lograron ingresar a casa, mientras que dos quedaron expuestos ante los sicarios. La otra persona quedó herida y debió ser trasladada hasta una casa asistencial. Los habitantes de aquel sector de la ciudad aseguraron que el hombre que perdió la vida es una víctima colateral de este hecho violento. La Policía Nacional ya se encuentra realizando las respectivas investigaciones. Allí tenían entonces este nuevo hecho violento en el Guasmo Sur, donde, de acuerdo a versiones de los testigos, la nueva víctima mortal sería una víctima colateral. Es decir, habrían estado buscando a otro, pero este pobre ciudadano pierde la vida por encontrarse en el lugar incorrecto a la hora no adecuada. Vamos con más información. Escuche con mucho